Hola, chicos, ¿cómo están? La vez, sobre todo, y mira, aquí estamos una vez más en Dono Zombie Survival. Y bueno, continuamos con nuestra aventura. Yo no aquí en Dono Zombie, como siempre, haciendo lo que hace, siempre sabemos hacer. Y pues, es el. ¿Se llama esto? Es el campus, pero ahorita estamos haciendo el campus. Pero bueno, ahí estamos. Tratando de no cagarla. Pero, muy bien. Bueno, vamos a darle porque si no, se nos hacemos tarde. Vamos a darle para acá. Mira este. Esa. Estamos haciendo así por esa razón. Porque coño, la vaina está un poco jodida. Y luego se está complicando. Ahí. Y si no me pongo los buffos y la vaina, estoy jodido. No, y ese error de ayer, pues nada, se le puede pasar a cualquiera, pero sí, estoy claro de que fue un error mío, pues. Pero normal, normal, tranquilo, subo, tranquilo, subo. O tranquilo. De que tengamos voluntad, podemos hacer todo. Sin miedo al éxito. Vamos con. Vamos a hacer las novias para ver si sacamos a Frost. No es seguro, recuerden que eso es aleatorio. Yo lo dije por decirlo. Si tengo un poquito de suerte y los dioses del Olimpo me ayudan, pues podemos hacer una estrategia buena. Pues. Puede que nos salga bien, puede que nos salga mal, puede que sí, puede que no. Que te caiga un chaparrón. Vamos a llevar los aliados que son. Vamos a hacer tres vainas arrechas. Vamos a ver si podemos hacer tres cosas arrechas hoy. Vamos a hacer el Krampus difícil, el jefe más odiado, y vamos a ver si podemos hacer el vengador, este de allá abajo, pues, del arca. No sé si pueda, pero vamos a intentar. Lo estoy diciendo, no sé si pueda, vamos a intentar. Ok, vamos a darle, pues. Sin miedo al éxito, muchachos. No se asusten. Todo calmadito. Todo tranquilito. Así podemos caerle aquí Cayetano, no creo, pero bueno, vamos a meterle. Ay, mira. En silo le pongo. Uy, mi madre. Verga, me cagas. Con tu puta bomba, ya empezaste mal, le da tu café, le da tu café, sí, claro. Mira, me está pegando, pero el bicho no volteó. Ah, este no volteó. ¿Viste? Lancé el poder y todo. Fastidio, dale, fastidio, el fastidio, el fastidio. Creo que ya tengo el sombrero. Tenemos sombrero y tenemos. Y lancé el efecto. Y el muñeco estaba como estaba detrás del muro, no le pegó el efecto. Tiene que estar pila con esa vaina. ¿Ves? Él está detrás de la columna. Y el efecto del grito del goleado no le pegó. Mosca con esa vaina. Mosca con esa vaina. ¿Qué nos dio? Bueno, nos dio mierda, ¿viste? Nos dio mierda. Un sombrero. Mierda, tengo que estar pendiente aquí. Aunque yo tengo esta ropa aquí, está bien, pero. Esto para allá, porque es que esto no va aquí. Esto es momentáneo, muchachos. Esto es momentáneo porque tengo que. Venga, no me dio una mierda, ¿no? De pana, empieza ese sombrero, Nati. Que son una rata, ¿no? Qué sucio, ¿no? Dejaron el loot muy fuerte. Díganlo. Qué horrible. En silo le metes un pepazo y le saca la mierda. Pero. Tenemos el pepazingri. Ah, no vengas tú a joder. Tu paciencia. Por aquí, calladito la boca.
Ah, seas marico. Uf. Ese maldito. Este maldito cree que me va a venir a joder otra vez con la misma vez de ayer. ¡Mierda! 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 ¡Verga! ¿Vieron lo que yo hice, no? ¡Joder, loco! ¡Joder! ¡Joder! ¡Uf! Me la vi feísima. ¡Dios! Me puse tras del muro. Mira, ya tengo hasta el Santa, qué bola. Dios, ¿qué me dieron? Bueno, escopeta y de esta, está bien. Está bien. Está bien, porque aquí vamos a hacer algodón de azúcar. Mira, una barra de esta que también es buena. Bueno, cambio de plan y aquí. Vamos a, entonces a irnos de una a la base un momentico, guardar estas vainas. Ahí hubo un fallo, pero no lo voy a decir. La metralleta no te mata. Te mata es el coñazo del titán. Del titán este. ¿Qué pasa? Que le pega el ulti al golear y se pega con la pasiva. ¿Ok? Cuando se pega con la pasiva, no me pega a mí, pero yo estaba detrás del muro. Entonces, como estoy fuera del campo de visión del jefe, pero estoy dentro del daño del golpe crítico, es posible que haya una probabilidad de que me pudiese haber pegado a mí. Pero como no me estaba señalando a mí y estaba señalando al Goliath, es posible que el fallo haya ido ahí. Pensemos que es así porque él voltea y ve al Goliath, pero en ese instante yo también estoy en esa parte. ¿Ves? Que yo fui a correr en la columna. Por eso es que un peligro correr en la columna y no correr, preferible pasar por el charco verde. Que te rompa la capa, no importa. Que te dañe un pelo la capa, no importa. Pero es preferible que te peguen la capa y no te peguen el personaje. Y conste que les avisé con chance. Ahora viene lo bueno del chiste. Bueno, lo malo diría que es el chiste. ¿Ok? Ahora el chiste es que viene el personaje más desgraciado de todo. En este caso sería el... Viene el matón. El matón está metido en la... Se llama esto. En la... La gasolinera. Dice Superdog, ¿qué haces tú con ese matón allá? ¿Te volviste loco? ¿Cómo? Mira, me dieron el Santa Claus, creo. Vamos a verificar. Ah, pero el Santa Claus chica. No, ¿qué es esto? En la de la chica me dieron este. Y este. ¡Ay, qué hermosa! Y del tipo. No me dieron una mierda, ¿eh? Ah, sí, me dieron el santo. Oh, ¿qué tal? Esa INE es más vieja, loco. Es una vieja, míralo. Es viejísimo. Bueno, como le estaba contando, entonces, coño, es medio complicada la vaina. ¿Dónde está? Pero vamos a hacerlo un poquito. Vamos a hacerlo así. Yo creo que así me funcionaría. Creo. Si no me pelo, así me funcionaría. Voy a guardar la pistola aquí, que esta no la necesito allá. Esta tampoco. Verga, me quedé sin pistola. Ahora sí voy a llorar para el valle. Voy a tener que ir a hacer unas compras. Esto para allá. Veneno. Esto pega en el sangrado. Sangrado. Sí, lo que pasa es que me puedo morir, pues.
No hablarles claro, me puedo morir. Entonces, no sé, Rick. Voy a darme uno de estos, si acaso, digo. Me llevo daño de veneno. Ay, no tengo, joder. No, ¿cómo que no? Pero aquí tengo. Tengo uno. No, este no. Uno. Y dos. Uy, no tengo bichita. Qué fastidio, ya va, espérense. Tranquilo, tranquilo, Ay, yo no me llevé la de la vida, ¿eh? Muy bien. Esto también está listo. Bueno, vamos para allá. Para ver. Me llevo esta. Es que no sé. Que tengo burro de miedo. Tengo miedo. Esto no lo puedo llevar. Esto sí. Esto también. Esto también. Esta armadura se queda. Haciendo así para que ustedes vean cómo lo hago yo. No sé si funciona esa mierda, pero bueno. Oña, este señor. Vamos a las moscas. Seguro mató confiado, vámonos. Vámonos, pues. Vamos a matar el matón. El matón. Un poquito jodida la vaina, pero ¿qué vamos a hacer? Me llevaré la bicicleta. Dios, ¿será que me la llevo? Lo que pasa es que yo lo vi y tenía la armadura rota y me salí de la gasolinera rápido. Porque no pensé que me iba a salir el desgraciado. Me llenó la bicicleta, vale, son 14 de gasolina, tampoco es mucho. Ok, no tengo espacio, buenísimo. Y aquí tengo vida y curación. La escopeta tengo esta, así que no necesito aquella. Pero no cagarla. Coño, no me traje las bombas de veneno. Que la hija, este hecho es un fastidiosísimo. Coño, el Goliat me puede salvar la vida, pero estará cargado. Mira, si no le falta un pelito. A ver, vamos. Con el Goliat lo hice matado más rápido, pero bueno. Pero este está bien, porque como es grupal, entonces no me iba a joder tanto. Iba a tardar más. Yo en. Ok, aquí estamos bien. Ahora estamos bien. Tiene agua, gracias. Por ahora estamos bien. Ah, pensé que era más jodido. No, porque por el veneno se jodió. Ok, vamos para allá. Hola, señor. Coño, sería brutal ponerlo a los dos, dígalo. A ver si los puedo poner. Duelo de titanes, perro. Sí, maldito. Ah, bueno. Rodolfi. Mira, ¿qué es eso? What the fuck. No sé qué es eso. ¿Viste? Era como una vaina del cielo. Vaina más loca, ¿no? Bueno, y aquí nos vamos para la verga. A ver si funciona la verga que quiero hacer. Por aquí.
Creo que sí debería funcionar. Lo que pasa es que no tengo mucha. Tengo los bufos, me tengo que ir de una vez. Yo no voy a esperar. Ah, no, me falta el bufo de fuego que no lo puse. Verga, loco. Así que Ticho es peligroso. Que si me da culillo. Ya, yo tengo los tickets antes de ir para allá. Verifica para ver si los tengo. Sí, los tengo. Bueno, más hasta donde podemos aguantar, muchachos, porque es que arma de fuego no tengo y uf. Tengo esa nada más. Y un poquito, y ni siquiera me puse la bolsa, no, porque la guardé para este. Guardé para este. Verga, loco. Hicimos las corazas ya. Que con esa podemos canjear un cofre allá abajo, que también nos sirve. Recuerden que esos cofres son mayormente para sacar armas del bosque aullante, o mejor dicho, lo que se usan en el bosque aullante. Y coño. Rápido, rápido, que el bufo está ahí esperando al avillo. Así que jodido, ¿eh? Yo me traje esta mochila, me tiene que haber traído la segadora, dígalo. Ok, para esta sí me hubiese gustado probarla. Titán versus titán. Mejor dicho, matón versus matón, ¿no? Sería. Tipo jodido. Aquí porque no tengo un arma así. Voy a darle, si veo que se me complica mucho, corto y cambio la vaina, porque es que es jodido, a menos que use el Goliath. Así que gasté lo dicho de energía. Para este es bueno, es este, ¿vale? Dale rapidito, mi zoom. Ese escudo de mierda. Me va loco, me arrecho. La metralleta sí puedo, pero tardo demasiado y me revienta mucho la ropa. Bueno, la ropa no me interesa. En realidad. Me interesa es matar ese perro. Sueño, perro. Dios. Dios. Listo. Claro, cuando agarras el escudo te lo revientas, pues. Pero este dicho está reparado. Esto no está reparado, loco. Una lástima ahí meterle sin. Vamos a darle las que podamos, porque es que no creo que lo maté tan rápido. Entonces, a no ponerme a inventar y vaina. Vamos a darle así. Yo creo que tengo es la. Ay, qué bola. Si sí, no, está bien, está bien. Ah, pues. No me dejes morir, mi sol.
Cambio. Vamos. Y... sí se puede, sí se puede. Ay, me faltó la apagona, con razón. Yo sabía que me faltaba algo. No importa, no importa. Siempre se me olvida, ¿no? Es un ítem que no es común. No es común. Coño. Yo, perro. Difícil. Cuando no tienes... no tienes buenas armas, es jodido. Otra apagona no funcionó. Me la traje, vale. Qué molestia. Bueno, vamos a ver aquí. A ver. Si hacemos algodón aquí. A ver si sirve, si no sirve, ve. Queda una chance, señor. Qué jodidísimo. Quítate, maldito. Quítate. Quítate, perro. En tu sueño. No, señor, no. Usted no va a joder la paciente. Va a morir, perro. No quiero ver. Ajá. Me burlé malo. Nada más. Listo. ¿Cuánto le queda a esa pistola? No le queda mucho. No, que te espero. El escudo, pues, quítatelo. No le hace nada, no le hace ni cosquilla. Ya, perro. Listo. Soy ese, perro. ¿Qué tal? Un poquito complicado, pero no me traen la apagona. Pero no importa, tranquilo. Pero aquí, arañita, que estás como jodiendo aquí. Yo no quiero ser Spider-Man ahorita. Arañita ahí bastante. Y esta vaina que se pega como. Bueno, matamos entonces el matón versus matón, mejor dicho, Goliat versus matón. La novia del Krampus, con apenas fallos. Y bueno, estuvo buena. Vamos entonces a hacer la lotería, pero tengo que irme de aquí, porque esta vaina me da como lag, no sé. Si sea aquí, me voy a poner en el mapa, porque...
Y así estamos finos, señores. Me gasté los energizantes porque supuestamente yo tenía que hacer la vaina. Pero yo sé que no me iba a alcanzar. Entonces, con la ayuda de los aliados, se facilita todo. Bien, estamos aquí. Vamos entonces acá. A lo que íbamos, usted a descansar. Cambio de equipo. Ajá. Me va a faltar entonces. Tengo para hacerme las dos vueltas. Entonces vamos a hacer. Vamos a eliminar unos amiguitos de aquí que no nos sirven. Voy a ponerlo para acá esto. Eliminamos todos estos señores de aquí. Aquí. Despedir. 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 Tres. Arriba te está diciendo. Te está dicho para la verga. Ese poco de fuego para qué. Bueno, fuegos son buenos. Elimina otro más. Coño, elimino uno de más. Bueno, no importa. Vamos pues. Primero vamos a lanzar el feo. El feo para limpiar la vaina. ¿Sabes? Hice la mosca. A ver. Ok, está bien, porque ese me sirve. Ese me sirve. ¿Cómo me echo para atrás? No hay una manera de echarse para atrás ahí. Ok, eliminamos unos cuantos más. Vamos aquí, despedir. Debería despedir lo que tan vacío, dígalo. Este, por aquí. Este también. Este que está a nivel, no vamos a hacer. 29. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Y uno de fuego. Listo. Ok. Aquí tenemos. No sé por qué me marqué esto aquí. No sé por qué. Bien. Entonces aquí estamos. Vamos con Frost. Bueno, ese es mi suerte, pues. Vamos a ver qué es lo que es. A ver si nos sale algo, muchachos. Vamos, vamos. Tuerzan esas patas a ver si nos sale algo. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡No la tenía! ¡Sí! ¿El qué era? Mara, la bruja del bosque. A ver, Mara, a ver, muéstrame. Siguiente. Vamos. Ay, no me salió. Bueno, no importa. Porque, ay, se quitó el goleado, bien. Salía como una promoción aquí, ¿eh? De 4. Ya no me sale. Bueno, no sacamos al tipo, pero sacamos a Mara. ¿Dónde estás, Mara? Aquí estamos con Mara aquí. Solo nos quedan 3. Ok, dice. Mara no quería ser convertida, quería morir. Cuando los hijos del bosque sacrificaron al resto de su asentamiento al dios aullante, Mara aceptó su muerte inminente. Sin embargo, el dios que grita en el bosque tenía otros planes para ella. Se le permitió vivir. La llevaron a la espesura y la drogaron con pociones, adormeciendo sus sentidos. Allí fue donde oyó el grito. El dios aullante se apoderó de su mente y esclavizó su voluntad. A cambio, le dio parte de su poder.
La vida de Mara se convirtió en una pesadilla en ella. Aprendió a cazar con un arco junto a los guardianes del bosque, atacando a los intrusos. Le llevaba sus víctimas a él y el grito nunca cesaba. Entonces llegaron a la pesadilla los pájaros de acero, sin alas ni cabeza, solo unos enormes ojos ardientes y cuerpos redondeados sobre los que las flechas rebotaban. Los pájaros llevaron a Mara bajo tierra. Ella había oído hablar de ese lugar, el lugar en el que la gente de tres brazos mataba a otros, el foso de la muerte. El brillante espíritu del foso llamaba aquel lugar del arca. Cuando los sueros que le inyectaron comenzaron a hacer efecto, dejó de oír el interesante grito del dios. Ya no sentía su voluntad dominando la de ella. Ya no deseaba la muerte. Cuando la luz del foso de la muerte parpadeó y los pájaros se marcharon, Mara consiguió escapar y ahora deseaba vivir, deseaba venganza. Bueno, aquí vemos lo que es Mara. Una guerrera, arquera, muy, muy, muy potente. Bueno, aquí podemos ver un poquito de lo que es Avatar, no vale. Pero sí, sí tiene diseño bastante bonito. Ven que tiene un arco espectacular, que parece un arco hecho de... lleno de, obviamente, de toxina, de veneno. Y ven que Mara, al estar al 100% con toda su estrella, llega a un 76% más 56% de reacción. Sin lo que es la ropa que uno le coloca, pues. Con 25 de crítico y 140 de daño crítico. O sea que pega muchísimo con el arco. ¿Cuáles son sus pasivas? Pues tenemos las flechas punitivas. Aumenta el daño de arco y ballesta un 5%. La capacidad pasiva aumenta el 5% del arco y ballesta. Y el aliado debe ser nivel 61 para desbloquear la capacidad. ¿Okay? El talento líder. Aumenta un 2% el daño infligido en las plantas del jefe del arco. Esta me gusta. Es el daño que el grupo aliado inflige en las plantas del arco. 2%. Funciona cuando el nivel de energía de un aliado está por encima del 20%. Está bien. La tercera sería muerte bestial del foso. 3% de probabilidad de matar a un enemigo con el arco con un ataque. No afecta a jefes. 3% de probabilidad de matar al instante cualquier enemigo del arco con un solo ataque. Según insta-kill se le llama eso. O one shot. Y la última sería ya te tengo. Inflige 1000 de daño de área delante del aliado y paraliza al enemigo. Este cuando tienes el aliado hasta el culo, pues, hasta 120. Verga, está rotísima esta, ¿no? Bueno, nada, muchachos, espero que les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse, no se han suscrito, comenten, compartan. Aquí tenemos pues nuestra nueva aliada que está bastante espectacular. Yo la quería, sí la quería. Obviamente quería Frost, pero parece que Frost no la voy a conseguir en esta ronda. Sí sabemos que se puede, obviamente, obtener con el tiempo. Pero bueno, tenemos chance todavía de darle unos toquecitos allí. A ver, vamos a subir un poquito a Mara para que no esté tan piedrera. Vamos al 25, está bien. Así que nada. No olviden darle like, les un gran saludazo pues y hasta luego pues.